Hola, ¿cómo te llamas? Chile. ¿Chile? Ahí va el individuo que se pone a parar. Ahí les mando saludos a la gente de Digimovi, a la gente de la policía. Lo tienen que cubrir el rostro. Ya se va y se fue. Y este es el individuo que organiza la base clandestina afuera del metro Polanco. Esta base de taxis que el gobierno central le hemos insistido una y otra vez todos los gabinetes de seguridad y que no quieren ver. Dicen que hay presencia permanente de parte de la Secretaría de Seguridad Pública, el área de tránsito, y lo que hacen es, pues ven, se paran sobre un carril completo esperando a que vengan. Mira, aquí viene este taxi que está filmando, es el 24129. Aquí está el operador tomando video, ahí se va ya. Arme, otro más. ¿Qué es ¿Ya miras a filmar o qué? Ya. ¿Sabes qué es un delito ya? ¿Qué? Que estén filmando aquí a los compañeros. ¿Ah, sí? Hay muchas prioridades. No me digas. ¿Por qué hacemos esto así? ¿Tú como delegado? Ajá. Las prioridades que hay aquí en Polanco. A ver, cuéntame cuáles son. Yo me he encargado de agarrar rateros en la noche que están asaltando aquí a los compañeros. Aquí el del gorro negro, otra vez, que se tapa, ¿no? No. Destápate, no tienes por qué taparte. Ahí viene la patrulla. No importa, sí. Ahí está, que está llamando a la patrulla. Yo te invito a que tomes cartas en el asunto, que nos ayuden a nosotros. ¿A quién le quiere ayudar? Ya no sé de qué bando están ustedes, ¿o qué? No. ¿Qué hay bandos en la delegación? Pues no sé qué haces tú aquí. Ustedes como servidores públicos. ¿Pero tú qué haces aquí en la calle? Una queja a ti, que eres servidor público, estás para atender mis demandas, ¿ok? ¿Tú qué haces aquí en la calle? ¿Yo qué hago? O sea que me vas a privar el andar en la calle. No, nada más te pregunto, ¿qué haces aquí? ¿Qué hago en la calle? ¿Función aquí en la calle, o qué? Soy representante del mercado 32 de Tacuba con prioridades. Los ando correteando a ustedes. Ajá. Que hagan su trabajo bien. Ya, que se enseñen a trabajar. ¿Qué haces con los del taxi aquí, los de la libreta y esos cuates? Que no puedo hacer nada. ¿Me vas a privar mi derecho de, de hacer algo? No, preguntándote qué es tu función aquí con el sitio. Aquí no tengo ninguna función. Yo soy usuario también. Ajá. ¿Cómo ves? Están los de los taxis. A ver, dame una solución, ayúdame en eso, que me ayudes. ¿A qué quieres que te ayude? ¿En el mercado? Pues aquí no hay mercado, Tacuba. Estás en Polanco. ¿Cuál es tu función tuya entonces? Soy city manager de la elección. City manager, ajá. Y como city manager, ¿en qué me puedes ayudar tú? Pues no sé. Eres un servidor público. Me está diciendo que estás en el mercado de Tacuba, ¿no? Lo que pasa es que ustedes como servidores públicos se elevan mucho y piensan que son intocables, que son semidios. Están para atender nuestras demandas. ¿Sí o no? Con otra ley. Con tu ley. ¿Pero cuál ley? ¿Cuál ley? No. Vamos a basarnos a lo que están ustedes. Si no quieren hacer su trabajo, renuncien. Hay gente. Mira, yo haría tu trabajo mejor que tú. Hay un vecino que lleva aquí un ciclista a pelearse con el locatario del mercado y aquí están los taxis. Se paran, hacen base, se va a platicar con el otro taxi, dejan el coche aquí estacionado y ocupan completamente un carril. Estamos todo el tiempo peleándonos con la subsecretaria de tránsito, no hace su papel, ¿no? Aquí están los chavos. Se sienten intocables, se sienten semidioses. Son que están para atender nuestras demandas. Andan colocando por distintos lugares. No más de una mano, no más competente. Arriba de aquí. Ahí están ya firmados. Transmitiendo en vivo. Atienda nuestras demandas. ¿Qué pasó? ¿Cuánto dinero van a desviar ahora ustedes como delegación? ¿Qué pasó? Eso es un papel muy importante, ¿no? ¿Cuánto dinero van a desviar como delegados? Nada, vamos a poner orden. Ojalá y pongan orden, ojalá. De la gorra roja con blanco ya amenazando, se ponen acá atrás, están moviéndose para todos lados, la policía ni sus... Ciudadanos, vamos a formar un grupo para poder acabar con esto. Podemos quitar a los delegados que están ahorita haciendo mal su trabajo. Vámonos para acá tantito, porque están moviendo estos patos muy sospechosamente. Ya basta con la camarita, quiero venir a pantalla. Aquí tiene pantalla, no nadie. La patrulla ni sus luces, a ver si no me vuelan el teléfono, ¿eh? Ya deberían de ponerlo también allá en Iztapalapa. ¿Cómo estás? Viendo en vivo. ¿Estás viendo en vivo? Platícame cuánto dinero. Aquí viene otro carro.
pues la policía que no ve estos de los sitios clandestinos, ahí tiene caras. Aquí están todos los del sitio clandestino que dicen que están en el mercado. Es que la policía no puede ver y arman este desastre que reportan a diario, ¿no? Aquí viene el chavo que se cubre la cara. Eso es de lo que deberían de platicar, todo el dinero que nos dieron cuando en su momento fuiste delegado, fue ser de... ¿Cómo le quitan el dinero a la gente? Entonces a ver si mandan por ahí una patrulla, porque estos tienen ganas como ahí. Toda la gente que han quitado de... Es muy respetable porque están ganando el pan bien. Así como tú tienes una nómina segura. ¿A quién quitamos? ¿De qué o qué dices? Todo el comercio informal. Es informal. Así pero es. De una u otra forma son fuentes de... Ajá. Es lo que quiero que entiendas. Ajá. Hay que respetar la ley. Sí, hay que hacerla, pero hay que empezar por ustedes. Ok. Ajá. Platícame. O sea, ustedes son del sitio, ¿va? ¿Eh? ¿Pero ese es del sitio de taxis? ¿El formal o el informal? ¿Y ellos trabajan con ustedes o qué? No, no los conoces. No, sí los conozco, pero yo no trabajo con ellos. Okay. Ellos sí son los del sitio que están en la esquina, tienen su radio y desde aquí llaman a los operadores. Ellos son los informales. No, además lo están ganando el pan decentemente. Los que están de este lado. Pues esto es lo que la Secretaría de Seguridad Pública no ven. Las cosas sí, que diario denunciamos y no ven. Aquí ya se van a subir los dos al sitio de taxis. Arrancan. Y bueno, seguimos aquí en el relajo de la calle de Horacio y no vemos absolutamente nada de presencia policiaca. El representante del gobierno central, el señor Martín Juárez, le dio una instrucción precisa al responsable de tránsito que acudió al gabinete de seguridad el martes, que tenía que haber presencia porque era una petición personal de la jefa delegacional. Y pues ya ven ustedes la clase de presencia, gente intimidando, gente que se tapa con capucha, gente que se dice locatario de un mercado y viene aquí a organizar el desmadre en el Metro Polanco, ¿no? Evidentemente cuando hay vacío de autoridad, pues empiezan esos grupos que regentean ambulantes, regentean taxis piratas, regentean sitios clandestinos, empiezan a hacer todo su desastre, ¿no? Los vacíos de autoridad los termina llenando esas mafias de grupuscos, ¿no? Como pueden ver, el metro sí ya está despejado, se balizaron con estas rayas amarillas a petición del metro por seguridad, ya no hay ambulantaje acá afuera, y es lo que también depende de estos señores. Me voy a mover porque andaban estos cuates muy sospechosones, se subieron un taxi y andaban poniéndose atrás de mí y por todos lados, no se ven de fiar, además no hay presencia policíaca en el punto, entonces me voy a mover por un tema de seguridad. Miguel, ya que es tu casa, nos pescopeamos en un momento más. Nos siguen reportando aún en contingencia y hay un sitio que se queda aquí parado en el Metro Polanco. Ahí se ve que ya avanzaron todos. Este cuarto se queda ahí, lo tiene que rebasar. Es increíble que la policía ya lo vi, hombre, sigue haciendo más usted aquí. Pues lo estoy viendo desde hace 5 minutos parado. Tenemos en contingencia y usted no le importa. No va pasando, ahí está parado. La placa A61837 es el tema de todos los días. Y aquí pues no les importa. Acá también tenemos otro camión. Miren, ahí adelante está otro, ahí está el policía. Ah, no hay policía. Próximo
proyecto de reforma de la Constitución, la creación de la Constitución de la Ciudad de México, le den más facultades a los delegados. Estamos en plena contingencia ambiental y los cuates ahí parados. Joven, estamos en plena contingencia y a usted le vale moder. No, ya se va, siempre es lo mismo. Este cuate es lo mismo. No pueden hacer pase aquí, joven. Ya lo saben. No le importa. No le importa que haya contingencia, no le importa que sus hijos respiren ozono, no le importa nada. No, no se le importa. A usted solo le importa su bolsillo. No. O sea, estamos en contingencia ambiental y los sitios haciendo doble fila. Si ahí está la base. Venga, tengo central. Por eso, pero aquí estaban parados, yo los vi desde atrás. De verdad, ayúdenos. De verdad, hagan. No, mire, no. Lo que pasa es que también nos vamos uno de los otros. Es el mismo conflicto con la base de allá. No, ahí voy para allá. Es el mismo conflicto. No les importa. Los vecinos se enojan y tienen toda la razón de enojarse porque esto se vuelve un tráfico. No, pues es real, sí. Pues pero, no permita que se paren los coches pero así. Pero mire, si hoy de la mañana está un filonononón, nosotros estamos en la tarificación. Y aquí está un filonononón. Por eso, nadie puede estar aquí. Nadie. Yo los veo que están aquí. Por eso, ya le pedimos al secretario de Seguridad Pública que nos ayude aquí a mover los coches. Sí, ya estamos en el... ¿Sale? Es un tema. Pues todos los no días. Estamos contentos porque estos y aquellos se ponen agresivos, ocupan 6-7 espacios que le pertenecían originalmente al consulado y aparte cuando empiezan a hacer maniobras cierran la calle para hacer maniobras y no un momentito de estoy moviendo, cierran la calle a su plazo, a su gusto. Digo, fue una necesidad reubicarlos porque aquí va la ciclovía, pero sí, tuvieron sus quejas, pero no estamos nada de acuerdo ni que se pongan agresivos, ni que tomen la calle y hagan lo que ellos quieran, ni que tapen aquí nada más porque quieran. No, estamos y cuando se les comenta, se va a hablar con la delegación. No, bueno, aquí estamos. Gracias y afortunadamente que ya no tenemos ambulantaje afuera del metro, todavía en la parte aledaña lo hay. Allá tuvo un accidente, pudimos atender a la niña que se le quedó atorada la pierna, el tobillo. Es un logro de un mes haber podido dialogar con algunos ambulantes, otros están enojados. Pásele, de un vecino que se quejaba del puesto de tacos en su puerta. Hola, ¿cómo se están portando ustedes? ¿Ustedes se están portando bien o mal? Ahorita estamos más bien, no podemos portar. Pero qué bueno, ¿a dónde fue lo del accidente? ¿En qué salida? ¿Aquí o en la de enfrente? La de la niña. No, fuera de aquel lado. Gracias a Dios que ya no teníamos ambulantes, ¿eh? Nosotros estamos trabajando bien conforme a lo de la ley. Okay. Los carros que tenemos autorizados son 3 de cada lado, 3 de aquel lado y 3 de ahí, 4 de acá. Pero que no se pongan enfrente. Lo que pasa es que luego no somos nosotros. Pero quiten a los otros. Mire, ya llegamos en una ocasión a golpe. Con unos de los piratas. Le tuvimos que pagar y a un compañero la golpeó en uno de los carros. Pero no entienden. En sí nosotros traemos la calcomanía, ellos vienen y se paran principalmente en la mañana. Bueno. Entonces,
no es tanto lo que depende de nosotros. En la salida del Superama, la vez que usted vino a las 6 de la mañana, ya ve que le comentaron que son unos que no son compañeros tampoco de nosotros. Y en esa salida están todo el día. Y son alrededor de 7, 8 unidades. Pues en eso estoy. Ya hablamos con el secretario de Seguridad Pública y prometió que va a tener ahí gente que infraccione. Pero lo malo que no tiene. Yo no tengo infraccionadores, yo no tengo grúas. Entonces nosotros estamos poniendo de nuestra parte, pero desgraciadamente el pasaje se lo están llevando ellos. Nosotros vamos y los quitamos, nosotros no te, van dos, tres ocasiones que nos quitamos un grupo de 4 o 5 personas y nos empezamos a mover. Porque nos perjudican a nosotros. Sí, ayudan a eso. Nosotros estamos en eso, delegada. Bueno. Nosotros también queremos el apoyo de usted. Pues en eso, por eso me doy mis vueltas. En la mañana vino Arne y ahorita vine yo. Voy para la Argentina Antigua y dije, paso a dar mi vuelta. Tenemos que terminar y educar a todo el mundo que no puede hacer base afuera en doble fila. Porque estamos en contingencia ambiental. Y se ponen a hacer base, pues imagínense, o sea, no les importa. Pero bueno, este era el puesto que estaba más adelante. Que se quejaba un vecino, que se quejaba un vecino de que bloqueaba la entrada de su casa. No, más atrás no había ningún puesto. Sí. Pero hay uno aquí. No, se quejó. A ver, déjeme checar. Gracias. Hola, jóvenes. Hola. ¿Ustedes estaban ubicados ayer en otra, en otro punto? ¿Ayer? Ajá. No. ¿Cuál es el puesto que bloquea la entrada de un vecino? ¿No? Déjeme checar. Ando buscando un puesto que tengo perdido. Hola. ¿Cómo está usted? Sí, hombre, es un tema. Yo no quiero que los quiten. ¿Qué es lo que quiere? Es que nadie los quiere. No, no, yo sí, no, no. Yo no quiero quitarles. ¿Pero a dónde los pongo? En la, enfrente de su vecino. ¿Allá no quieren enfrente? Ahí en ese otro. Es que ahí está el metro. ¿En la esquina? Este, no, no ahí hay no manera. No estaban a nadie. No, es que nos tenemos que quitar. No, bueno, no, porque ellos están ganando la vida. Si usted sí, pero, la... pero usted no los quiere. Ahí en la esquina no los quiere. No, no, yo lo único que pido es que cuando yo llego, o sea, la gente me pone a comer. Pero hay gente, cuando yo entro me golpeé el coche y eso no se va. ¿Usted es el que me reportó por Twitter? Sí. Ah, tú eres. Y yo les he mandado dos cartas. Entonces, mire, ahí en la esquina. A ver, joven, ¿están oyendo al vecino? ¿Quién es el dueño del negocio? Cuénteme. Mire, es que de verdad el tema es que aquí los patrones están rascándose la panza en su casa. Dicen que la necesidad de los ambulantes. No, nunca está. Yo he venido 50 veces. ¿Cómo se llama el dueño? Salvador Victorino. A ver, enséñame el permiso de Salvador Victorino. ¿Cómo se llama esto? Mister. Todos los vendedores que quitaron, a mí ninguno me molestaba. Pero a la salida del metro sí. Bueno, ok, estoy de acuerdo. Ahí ya tuvimos un incidente. Sí, estoy de acuerdo. El problema es que... Bueno, dile a Salvador que si no atiende su negocio es motivo de revocación. Claro. Hoy tenemos testigos que Salvador no está aquí. Háganos favor, vecino. Todos los días pase a ver si está Salvador. ¿Usted vive aquí? Yo vivo allí. Ayúdeme. Ellos dicen que hay un permiso. Que hay un escrito mío. ¿Es este? No, pues hay un escrito mío que les autoriza estar aquí. No. Yo me digo que enseñe mi firma. Yo me digo a una de sus personas que trae aquí su camioneta. No, mienten, vecino. Yo lo menos que quiero son problemas. Los señores están trabajando, es que mira, aquí... y se ganan la lana. Pero todos los días... Aquí les dieron Temístocles y presidente y Horacio. Para mí, yo llego y le dicen a la gente que se quite, pero la gente se quita. Es que realmente el permiso dice Horacio y presidente Mazarik. El permiso es a la mitad. Ahí van a tener más bronca porque aquí estamos muchos departamentos. Tú eres. Pero es que se balizó el metro. Se balizó. Es que mire, no puede haber un tanque de gas a la salida del metro porque ahí hay fricción. No, ni en su casa ni en ningún lado. Yo no puedo abrir la ventana de mi casa porque me huele a grasa. Tiene razón, vecino. Tengo un problema grave. A ver, a los que me preguntaban. No, se enojan más los vecinos de Polanco. No,
queremos. No, no, es un problema, nadie nos quiere. El comité de Polanco, a ver, yo ahí quiero enseñar el permiso. A mí me han pedido firmas desde que estaba con el señor Pimenta. Yo no podía firmar. Bueno, este negocio no estaba aquí, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos meses tiene? 3 meses. 3 meses. Es lo que yo digo, ellos enseñan este permiso, pero nadie nos había visto. Pero la administración anterior les otorgó este permiso. Estaba de las papas que duró 20 años. Sí, ese se le perdió el permiso. Pues, bueno. Qué pena. Sí. La señora de la grasa, 20 años. El señor tiene como 6, 7 años. Y ellos también, sí. 3 meses. Yo cuando llegué no los dejaba poner, pero ya ahí su líder que se me amparó. Pero yo no me corrobí que no. ¿Tú eres el que me mandaste el Twitter? Ahí enfrente. Ahí enfrente. Había un puesto ahí que también llevaba añísimos, no molestaban a nadie, ni como broncas. Sí, pero la embajada se quejó. Está la embajada. Más poderosa que los vecinos. No, todo el mundo se queja. Aquí el tema es que todo el mundo se queja. Por eso, pero yo me quejo, pero no quiero que los quiten. ¿Pero a dónde lo pongo? A ver, convence a un vecino que lo publique. Por eso, ahí en Radio Shack, en Radio Shack. No cabe ahí. Sí, sí cabe, claro que cabe. No, porque tendríamos que bloquear la salida. ¿De dónde? El paso. No, sí cabe. Bueno, pero aquí me bloquean mi casa. Tienes razón. Entonces me dice, oiga, repórteme diario si viene el dueño o no. No, para mí, si viene el dueño o no. No, porque yo creo que este permiso no lo trabaja el dueño. Ellos son empleados. Sí, ok. Y ustedes son los empleados. Y además, es un gran negocio, pero... Pues que pongan un otro lado. Pero hay muy buenos clientes, vea. Sí, yo les dije, yo no me opongo si se sientan ahí. Es que ahí. Es el vecino, el dueño de la casa, y el pobre tiene un puesto afuera. O sea. Yo dije, si ustedes ponen una banca ahí y sientan a la gente, no me molesta. Yo llegué a mi casa y tengo que estar tocando. Tienes razón, vecino, por eso vine. Por eso vine. Y por eso... Yo mandé 2 cartas. No, pues ya estoy aquí y estamos en el gran conflicto. Yo voté por usted, ya mejoramos un poco el metro, ¿no? Muy bien. ¿Cómo lo encontré? Sí. Pero tengo 5 que sí tienen permiso como ellos, como este. Pero yo creo que como no está el patrón trabajándolo, es un motivo de revocación del permiso. Porque él nunca lo trabaja. Él solo tiene empleados. Entonces, el argumento que dan los líderes es que hay pobreza, pero ojalá ellos fueran los del permiso, ¿no? Ah, claro. Ojalá ellos. Venden a luz. Pues ellos los contratan. Hola, chica. Sonríale a la cámara, nos están grabando. Lo único que pido es que los reubiquen. ¿Y periódico qué? Ah, no. Está bien. Ahí frente a la mesera del refugio que ya no está el puesto que estaba. Pero es propiedad privada ahí. Ese pedazo. Ese pedazo es propiedad privada. A ver, ahorita voy a buscar al dueño. ¿Le pueden hablar al dueño? Le voy a pedir un rato de Periscope. O sea, aquí, a ver, amigos de Periscope, aquí está el permiso que exhibe. Lo que los vecinos me dicen es que este puesto no tiene años. Este es nuevo. Ah, claro. Este es nuevo. Aquí sí los conocen. 3 meses. Ahorita me vuelvo a conectar. Es más, me salí temprano del trabajo para poderla ver y hablar con cosas. Ahorita les comento en qué acabo.